Doctor, es un placer tenerlo en este estudio, realmente. Muchas gracias, ¿eh? Para mí es un placer estar en este estudio con ustedes. Uh-huh. La verdad, hace ya una hora que estoy acá más con ustedes, pero bueno, es bueno decirlo. Claro, ¿no? Si resaltarlo. Uno no se dice las cosas lindas. Pero hace una hora que estamos esperando este momento. Claro. Sí. Días, le dije yo. Sí, también. Días. Más ayer de 24 horas. Me acusó de vago esa persona que está ahí. Gara Mataki. Ayer dijiste que iba a haber semáforo y yo le dije... ¿Cuándo va a haber? Me dijiste, no sé qué. Es culpa del coordinador que no me puso. Es cierto. Eso es vos. La culpa la tiene el coordinador de producción. Pero bueno, qué sé yo. Vamos a desdoblarnos. Vamos a hablar hoy sobre un tema que quedó candente en esta mesa. ¿Masa? Que es, no de masa, okay. Podría ser, pero es el cortejo entre los animalitos. Perdone la breve interrupción. Sí, claro. Si hubiéramos puesto un dólar por cada vez que decíamos masa, ya pagamos increíble. La deuda con el fondo. Increíble. Fue mucho, mucho tiempo. Y esto recién empieza. Mucho. Sí, vamos a seguir diciéndolo, ¿no? Perdón. Adelante. Bueno. Cortejo entre animalitos. ¿Y cómo podemos sacar algunas ideas positivas y negativas al respecto? Vamos a comenzar por el color del optimismo, de la alegría. Ok. Del césped. Me encanta, el verde, también conocido como el green. ¿Saben lo que es un emú? No. Yo la semana pasada cuando escribí esto sabía, ahora lo olvidé, pero creo que es como una especie de ratón. ¿Lo busco? ¿Emu? Sí, pone emu. ¿Con E-M-U? M-U, sí, acento en la U. No, es un ave. No, no es un ratón. Es un ave. Bueno, pero sí, tipo, la semana pasada lo sabía. Es como un ñandú. Exacto. Arrancó por eso ya, arrancó para emu. El ojete. Arrancó no, para no, bueno, yo lo confieso. ¿Y sabes cómo se llama en serio? Emu. No, no, tiene un nombre largo. No, es muy largo y científico, que termina en silicis. Se llama Dromaeus Novaeolandiae. Es correcto. Novaeolandiae. Quiere decir que Romario no vuela. Es sí, como los brasileros, Holanda. Que se llaman Jorginho da Costa, Miranda, Samaral, Dubán, Dubán, y le dicen Pepiño. Sí. Es verdad. Es eso. Es verdad. Es eso. Es así. El emú es brasileño. Tiene un sistema de cortejo único. Contame. Muy bonito, muy positivo. Es así. La hembra del emú, porque eso es inherente a todas las especies, a la mayoría de los seres vivos. A todas no las es que, enhebras. No es que, pum, vale, te hice no. una cría. No. No. Hay siempre un cortejo. Obvio. Hay siempre un, tomemos un café. Sí, hay, la llamada previa. La previa, claro. Exactamente. Coqueteo. Solita. Bueno, eso podrían decirle al emú. Pero acá empieza la hembra. La hembra emú. Mira. La hembra emú dice, me quiero aparear. Y empieza a hacer, no sabemos con qué, una especie de retumbar de tambor que se escucha a lo lejos. Un... Ah, mirá vos. Es como Gale con Z Tangana. Sí. Ese es el emú. La hembra del emú. Que aparte se aparea con varios. No con uno solo. Uh-huh. Ah. Se llama poliandra eso en el mundo de los animales. Uh-huh. Como el poliamor. El macho cuando escucha eso, ¿qué hace? Arranca. No. Se toma un momento antes. Bien, quería que digan eso. Que arranca. No. ¿Y qué hace? Se pone a construir un nidito para recibir la visita de la emú. Es como cuando haces la cama antes de que la casa. Cambia las sábanas, en realidad. Exacto. Eso mismo. Es como cuando ordenás un poquito el rancho porque, ¿sabes qué? Puede haber visitas. Qué desilusión cuando lo hiciste al pedo, ¿no? Cuando lavaste los platos, ordenaste, lavaste el baño, generalmente hace, y después no viene la hembra del emú, por ejemplo. Al iniciar la cópula, ambos se colocan juntos y mueven la cabeza de un lado al lado. Eso es como hacen un así. Un baile. Después, bueno, viene la cópula, ta, 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 la pasan bien, qué sé yo, ti, ti, ti. ¿Y qué hace ella? En el mejor de los casos la pasa. ¿Qué hace ella? Se va corriendo, deposita los huevos. Así. ¡Fum! Sale corriendo, deposita los huevos. Pero todo pasa ahí en el mismo acto, hay digamos. Un rato en el medio, no importa cuánto. ¿Le deja lo los huevos al, que se gesta al macho? Eso es lo importante. ¿Quién se sienta arriba de los huevos y dice, los voy a mantener calentito y todo? Claro, se puede creer. El macho. Ah, se puede ser. No puede el ser. Macho. La hembra se va y ¿qué hace la casquivana esa? ¿Se va a la con casquivana? ¿Se va con otro? Empieza de vuelta. Ay, es insaciable ella. Es insaciable. Ah, le gusta mucho el entretenimiento. Le encanta la hembra del emú. Sí, golosita. Sí. Pero la incubación, ¿quién la hace? El dorito. El choma. El choma. Ese. El choma presente. Se sienta. Un modelo que está bien. Nos parece bien. Uy, si esto no está bien, tengo estamos... miedo. ¿Cómo va a seguir este semáforo? Este era el verde, imagínate. Lo estamos ¿cómo sigue? Certificando. Claro. Me disculpo con la comunidad de emú. No son un ratón, son un ave.
Vamos al color. Les avisaba a ellos, ¿viste? Es muy, hay que pelear es muy importante esa diferencia. Porque hoy se te ofenden todo, ¿viste? Sí. No se puede. Ya no se puede. No se puede hacer chiste con la mina, no se puede hacer chiste con los putos, con nadie, los enanos, todos se enojan. No quiero que me cancelen los emu. Claro. Existe, se llama polémica en el bar. Vamos al color de la hepatitis, el amarillo. Excelente referencia, muy bueno, doctor. Algunos insectos aprovechan la oportunidad de encontrar pareja cuando se reúnen en un mismo lugar, sobre todo cerca de su fuente de alimento. ¿Cómo le pasa a quién, chiques? No lo van a adivinar. ¿A quién le pasa? Se lo voy a decir rápidamente. Al escarabajo pelotero. ¿Y qué es lo que come el escarabajo pelotero? Pelotas. Caca. Come, realmente come eso. Ah, mirá. Porquería. Entonces, ¿cómo conquista? Como ustedes. Como ustedes. No, verdad, manga de forro, como ustedes. No, Diego, que les vivo diciendo que comen para el ojete y se ríen de mí. Manga de giles. Perdón, lo tenía atragantado, Julián. Sí, le llaman pelotero porque con las patitas y el cuernito del escarabajo agarra la caquita y la hace una bolita. Igual que ustedes. Mira, cuando llegan los cebollitos de miga, agarra así, qué rico este chorizo. No, qué rico el chinchulín. ¿Y los bizcochitos de grasa? Caca. Están comiendo. ¿Y lo que hace? Si me pones una manteca ahí, la como directo también. Con cuadradito. Y lo que hace el pelotero es, la empuja la pelotita de caca hacia un lugar, Dios, cerca de la hembra que eligió. Si a la hembra le gusta, suma su pelotita de caca, hacen juntos una misma pelotita de caca más grande y entre los dos la empujan a un lugar donde ahí, en medio de la caca, van a ser felices. Yo me decía, van a aparear. Yo, todos tuvimos una imagen de manipulando los dos, una sala pelotita con la música de Ghost, la sombra del amor. Exactamente. Es muy romántico el escarabajo pelotero. No se puede decir lo contrario. Eso es cierto. Pero vaya que sí. No es recomendable en esto que estamos traspolando regalar caca. Eso, por si alguno tiene la duda, se lo aclaramos. No regalen porquería. Y tampoco regalen alimento. Porque, por ejemplo, querés conquistar a una mujer. Sí. Caes. Primera cita, pollo al espiedo. Es raro. No, es raro. Es raro. Tenés que tener una guía por dónde va la cosa. Hay que conocerse antes, preguntar, probar algunos sabores. Por ejemplo, Galia, mira lo que te traje. Mantequita. Igual es raro. Nah, igual primera cita es livianito, tiene que ser algo liviano. Es raro. ¿Estás haciendo un gatito otra vez? Si llegás y decís, traje mantequita en la primera cita. Claro. Es difícil. Nadie va a pensar que es para comer. Sí, va a ser complicado. O bueno, qué sé yo, ya empezó para ese lado. Este frota la mano. Está yendo cualquier lado. Falta contexto. Por ahí vienen los DM vienen por ahí. Este está muy bien, ¿eh? Vamos al color del que se acaba de poner el profesor Rafael. Un segmento rojo de la noche del domingo. No quiero escuchar el color rojo. ¡Rojo! El cortejo de los peces disco. Que me imagino que son unos peces que le ponen los VGs y hacen. No, pero no. No bailan los peces disco. ¿Cómo empiezan? Y esto vamos a hacerlo rápido porque no se hace así. No debemos hacerlo nunca. Se agarran a cabezazos. ¡Oh! Es como. Como los rugbyers. Y en un momento. Como en el tango, pero literal. No se ofendan los rugbyers del otro lado. Chicos, no todos. No todos. Yo tengo un amigo rugbyer. No se pongan así. Queremos, por favor, aclarar a la comunidad EMU y a la comunidad rugby. Claro. Que, por favor. Así se seduce los tercer tiempos. Se pegan cabezazos. Se fajan un rato. Si hay un pobre, se fajan un rato. Bastante. Sí. Pu. Y antes de que vos decís, bueno, acá la quedaron. Claro. Justo en ese momento decís, ¿se están pegando mucho? Ahí se abotonan. O se sopapan, no sé, los peces. Bueno, viste que dicen, los que se pelean se aman. Bueno. Toda una cosa así. Es una Yo conozco frase gente que su manera de... demostrar cariño. Y de seducir. Claro. Es buscarle peleita a la persona. Ah. Gente adulta que hace eso. Sí. Gente para nada tóxico. Sí, como nada. Que le discute cositas. Es muy cómodo de ver todo. Es muy claro, sí, muy cómodo de ver, de verdad. Si así empieza, no es, va a tener un buen final. No. Chicos. Así que la enseñanza que quería dejarles con este semáforo de animalitos. Sí, doctor. Es que hagan como el emú. Limpien su casita, esperen la visita, aparecen y después háganse cargo en el caso de los machos de sus crías. Y en el caso de las hembras, lo que dispongan. Ajá. Compartir la crianza, lo que quieran. Mira qué progre.
Muy linda enseñanza. Después también no regalen caca, como hace el escarabajo. Y por último, no se den cabezazos, que no es romántico. Exactamente. Eso es lo importante, es lo que se tienen que llevar hoy de este semáforo de animalitos. Y de nuevo, quiero terminar disculpándome con la comunidad de Mu, a la que confundí con un ratón. Por favor, las disculpas ya están hechas. Gracias, doctor, por este momento. Pero, por favor. Ah, no, importante. Esperá. O en una primera cita no caigan con un pan de manteca diciendo no. Traje mantequita. No. No importa qué especie sean. Tampoco no caigan con caca. No, tampoco. No. Consejos que les damos para que su vida sea mejor.